Estoy aquí con una invitación gratísima que han hecho mis amigos y compañeros de mi tierra televisión para charlar un rato y compartir con quien me quiera oír mis conocimientos sobre un tema interesantísimo, interesantísimo y que además, aunque parezca mentira, está cobrando mucha actualidad. El tema del que yo en principio pensaba hablar es el pensamiento político de la emancipación americana, hispanoamericana. Y digo que está, o que está cobrando una gran actualidad porque se están ahora manejando muchos tópicos que además muchos de ellos son mentiras, mentiras históricas acerca del pasado de las actuales naciones hispanoamericanas. Mentiras históricas que pueden perjudicar y mucho a las actuales sociedades de esos países, sociedades que son enormemente variadas, que son enormemente variadas desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista biológico también, y que precisamente en esa variedad es donde deben encontrar las naciones iberoamericanas su identidad. Y se está encontrando, estamos viendo, ¿no?, una tendencia a renegar, a prescindir de una parte al menos de ese pasado, ¿no? Y por lo tanto estaríamos dejando fuera aparte de esa sociedad tan rica, tan variada y que de alguna manera es enormemente complementaria, ¿no? Hago referencia a esto porque es muy llamativo el auge que están cobrando en muchos de estos países hispanoamericanos, de la antigua Hispanoamérica, los movimientos indigenistas, ¿no? Movimientos que en los años 60, 70, 80 del siglo pasado cobraron fuerza, pero en el mundo de las ideas, en el mundo de la guerrilla, a veces incluso tomaron las armas, ¿no?, y se plasmaron en grupos terroristas, pero hoy esos grupos, esas ideas, esos movimientos han llegado a la política. Y estamos asistiendo a un auge del mundo indigenista, del mundo indígena, indigenista, que está manipulando parte del pasado histórico, ¿no? Y precisamente por eso pienso que es muy interesante, enormemente interesante, bucear, profundizar, olvidarnos de tópicos, olvidarnos de prejuicios y ver cuál es el auténtico pasado de América, que es lo que ha configurado esta realidad que hoy contemplamos maravillosa en el continente americano y de la que no podemos renunciar ni siquiera una parte pequeñita, ¿no? Entonces, por eso sería tan erróneo considerar que América es lo que llaman los pueblos originarios, es decir, solo el mundo indígena, como sería erróneo considerar que América es un continente blanco, únicamente descendiente, en todos los sentidos, también el cultural de lo europeo. Entonces me voy a ir al periodo de la independencia. Yo hablo poco de independencia, hablo más de emancipación por una razón muy sencilla, y es que independencia es romper radicalmente, o al menos así lo considero, así lo han considerado muchos investigadores, ¿no?, romper radicalmente con los lazos políticos que atan un país a otros países, ¿no? El caso de América, yo no considero que haya una ruptura radical. ¿Por qué? Porque en el caso de América lo que hay es un decir adiós, un decir somos maduros, no renunciamos a nuestra herencia sin duda tiene al menos una parte grande hispana,
Pero precisamente porque somos maduros podemos empezar un camino distinto del que hemos seguido hasta ahora vinculados a la monarquía hispánica, ¿no? Eso es lo que sucede en mayor o menor medida, de una manera o de otra, en las repúblicas que se forman en los primeros años, en las primeras décadas del siglo XIX. ¿Cómo se llega a esa situación en unos años que abarcan un arco que podemos entrar entre 1810 y 1824? ¿Qué pasa en América y qué pasa en España para lo que hasta entonces eran territorios, reinos y provincias de la corona de España, pasen en ese periodo de tiempo relativamente corto a constituirse en repúblicas independientes, ¿no? Y que en algunos casos incluso traicionando a su identidad histórica, renieguen de esa raíz hispana, ¿no? Aunque luego muchos de ellos volverán, ¿no?, a reconocer esas raíces. ¿Cómo es la América de los primerísimos años del siglo XIX? Que es la que se recoge, ¿no?, a finales del siglo XVIII. Es una América mestiza, sin duda, ¿no? Y es una América mestiza desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista cultural. Y no habría más que pasearse por las ciudades y por los pueblos, ¿no?, de todo el inmenso continente americano, para escuchar nuestra lengua, el español, pero con ese tono tan suave, tan cantarín a veces, ¿no?, según las regiones, para entrar en una catedral de cualquiera de las ciudades y a veces incluso una iglesia de un pueblo de toda la geografía americana y contemplar cómo nuestra fe, la misma fe que han profesado en España durante siglos, se ha plasmado allí en unas prácticas de piedad, en un arte que tiene mucho de la fuerza plástica, de la fuerza expresiva propia del mundo indígena prehispánico. Ahí se da el mestizaje, se da en tanta literatura. Tanta literatura en español, pero no solo en español. Los españoles, cierto, habían llevado allí la lengua castellana, que es la que se extendió en América, pero se extiende en América sin anular en absoluto las antiguas lenguas. Hoy podemos escuchar el quechua, podemos escuchar el náhuatl, podemos escuchar el maya quiché y podemos leer escrito con el alfabeto castellano, que es una de las grandes aportaciones que hicieron los españoles al continente americano. Podemos leer escrito con nuestro alfabeto esas lenguas y se han conservado hasta hoy, ¿no? Pero junto a esas, el castellano escrito y hablado. Bueno, pues ese continente, que hasta principios del siglo XVIII se hablaba de él como nuestros, desde España, eran los reinos, las provincias americanos, se hablaba de los españoles de allí, los españoles de acá, los españoles peninsulares, los españoles americanos, todos españoles, porque todos son parte de la monarquía hispánica. Bueno, pues todo este territorio había empezado a vivir un cambio interesante con la llegada de la dinastía de los Borbones al trono español. Los Borbones, como sabemos, ponen en marcha todo un sistema de reformas que se va a extender a todos los territorios de la monarquía, lógicamente incluyen América. Y es ahí quizá cuando se produce un quiebro en la relación entre los territorios americanos y los territorios peninsulares. Lo que hasta entonces habían sido provincias, reinos, uno más de la corona española, sí pudieron empezar a cobrar entonces, de una manera paulatina, un cierto carácter de colonias, lo que siempre había evitado o tratado de evitar la dinastía de los Habsburgo. Y sí es verdad que en el siglo XVIII, a raíz precisamente de esas reformas, cuando se entrega mayor poder político a los peninsulares, el mundo criollo, los descendientes de aquellos primeros conquistadores que habían sido también tratados por la monarquía Habsburgo, comienza a sentirse en cierto modo marginado del poder, ¿no? Entonces, sí es verdad que en el 18 se produce un cierto quiebro en la relación península-América, pero sigue siendo todos españoles, los españoles de allá, los españoles de acá. ¿Qué pasa en 1808? En 1808 vive España su peor crisis, la crisis más grave de la dinastía, cuando por un motín Carlos IV renuncia a los derechos al trono en favor de su hijo Fernando y después ambos renunciarán a sus derechos en la persona de Napoleón Bonaparte, que a su vez entrega el trono de España a su hermano José. Esto produce una crisis brutal en todos los territorios españoles a ambos lados del Atlántico. Y esta crisis va a ser seguida primero de un desconcierto entre todos, seguida de desconcierto tanto en los peninsulares como los americanos. Además, automáticamente comienzan a llegar a América representantes de los bonapartistas y representantes de los fernandinos para atraerse a los americanos a la causa de uno o de otro, ¿no? Y por lo tanto, esa ruptura que se produce entre bonapartistas, los partidarios de José Bonaparte y los partidarios de Fernando, se da aquí en la península y se dio también en América. Muchos americanos lucharon en la guerra de la independencia aquí, en territorio peninsular, contra José Bonaparte. Por tanto, podemos considerar que hasta 1810
El destino americano sigue al español, igual que los españoles cierran filas y se unen para luchar por los derechos al trono de Fernando VII, los españoles americanos van a hacer lo mismo, van a unirse a la defensa de los derechos del trono de Fernando VII. Pero decía antes que se produce un cierto desconcierto, ¿no? Y es cierto, ¿por qué? Porque es el propio rey quien ha renunciado al trono. Las abdicaciones de Bayona supusieron una crisis y un no saber, ¿no? Y en principio el pueblo español es consciente de que el rey ha sido obligado a renunciar al trono y por lo tanto va a luchar porque sea restaurado Fernando VII, ¿no? Hasta aquí todo sigue igual, en España y en América. ¿Qué pasa? Que en España se forman las juntas que se constituyen en representantes de la soberanía de Fernando VII y van a luchar por el regreso de Fernando VII. Y aquí va a ser donde se produzca la ruptura entre España y América, porque cuando después de la formación de las juntas provinciales se unifique todo el poder, la representación del poder en la Junta Central, entonces los americanos empiezan a cuestionar la soberanía de esa junta, empiezan a cuestionar cuál es la legitimidad de esa junta. Y voy ya a uno de los temas sobre los que quería centrar mi intervención, ¿no? Que es el origen político del pensamiento que va a dar lugar a las luchas de emancipación. Se ha hablado mucho de cuáles pueden ser los precedentes de las guerras de independencia o de emancipación americana. Y se ha hablado mucho del referente de la independencia de los Estados Unidos de América y de la Revolución Francesa. Hasta los años 60 del siglo pasado se dio mucha importancia a estos dos movimientos revolucionarios, ¿no? Cada vez se está quitando esta importancia. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver la realidad de los Estados Unidos o de las 13 colonias en 1776, la realidad francesa en 1789, con la realidad que vivían los españoles americanos en 1808-1810, ¿no? Y vuelvo al tema que decía antes, ¿por qué la formación de las juntas es lo que produce la ruptura entre España y América? ¿Y por qué aquí es donde podemos ver una de los orígenes ideológicos de los primeros movimientos que ponen en marcha la emancipación? Aquí no hay pensamiento revolucionario como el francés, no hay siquiera, aunque luego vendrá, pensamiento ilustrado, lo que hay es pensamiento escolástico. O sea, los primeros movimientos violentos en América, que corresponden a los movimientos de las juntas en España, son pura herencia del pensamiento escolástico, de las teorías populistas. Teorías populistas que han sido defendidas en todas las universidades españolas desde el siglo XVI. Esa teoría populista según la cual el rey ostenta la soberanía en nombre del pueblo, cuando el rey, porque la ostenta de manera ilegítima o porque es privado de esa soberanía, el poder revierte al pueblo. Entonces, las juntas obedecen a esa teoría de la soberanía popular, esa teoría populista. ¿Qué pasa? Que los americanos empiezan a cuestionar por qué la Junta Central, que se ha formado en España, es la auténtica representante de los derechos de Fernando VII, y ellos forman sus juntas. A partir de 1810, que es cuando se forman las juntas americanas, que además se constituyen en nombre de Fernando VII, y al menos en principio con la idea de devolver a Fernando VII su poder, es entonces cuando ya se produce esa ruptura, y podemos considerar que es a partir de 1810 cuando en la lucha, en un momento no del todo definido, se va a pasar de luchar por los derechos de Fernando VII a luchar por la emancipación de los territorios hispanoamericanos. ¿Había precedentes? Sí. Tenemos el caso clarísimo de un Miranda, de Bolívar. Bolívar, en su famoso juramento de Roma, después de ver la coronación de Napoleón, había jurado dedicar todas sus fuerzas a la independencia de Hispanoamérica. Pero eran voces aisladas, no era una actitud generalizada en América, ni muchísimo menos. Eran voces aisladas que de queja, de protesta, de reivindicación de un mayor poder al que estaban siendo acostumbradas por la dinastía de los Borbones, que simplemente estaban, esas voces, que ya digo son minoritarias, están esperando un momento en el que del deseo se pueda pasar al hecho, y ese momento vino en 1808. Y se articula ya como un movimiento de rebeldía contra España a partir del movimiento juntista de 1810, cuando prácticamente la totalidad de la península está ocupada por las tropas de José Bonaparte, de Napoleón, en definitiva, y cuando muchos dan por hecho que España se ha perdido. Entonces, lo que no están dispuestos es a caer bajo la soberanía de los Bonaparte. Es entonces cuando se produce ya, o se inicia ese movimiento rupturista, a partir, ya digo, de 1810-1812, movimiento rupturista con respecto a la península, que ya no se va a parar, y la restauración de Fernando VII no servirá para, porque
¿Por qué no lo supo hacer bien? Porque efectivamente el movimiento rupturista ha ido cobrando más adeptos, muchos más de los que hubiera podido tener en 1808. Entonces Fernando VII fue incapaz, el ejército español fue incapaz de recuperar aquellos territorios, ¿no? Y se perdieron. Por lo tanto, en el pensamiento hispanoamericano de aquel primer momento están las teorías populistas, sin duda. Después, sí, vendrán las teorías de la Ilustración, pero que son posteriores, que las grandes proclamas, los grandes escritos de los próceres de la independencia, sí, hacen referencia a las palabras que entonces se consideraban casi sagradas, de libertad, constitución, igualdad, efectivamente, pero eso vino después. El pueblo se levantó en armas para luchar por los derechos de Fernando VII. Después, unos cuantos condujeron al pueblo a romper con Fernando VII y, por tanto, con la corona española, ¿no? Entonces, primero teoría populista, después ilustración. Esto en cuanto al origen o a las fuentes ideológicas en las que beben los próceres de la independencia. Otro tema que me parece que es fundamental y enlazo con lo que decía al principio y que está cobrando una gran actualidad es el tema del mundo indígena. Claro, nosotros estamos hablando de teorías populistas, estamos hablando de ilustración, pero los portadores de esas ideas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que construyen las nuevas naciones americanas? No son todos los americanos. Hay una forma muy bella y muy real de expresar la totalidad de lo que nace en el siglo XIX para diferenciarlo de la América prehispánica, que sería la primera historia de América. Después tendríamos la América española, que son 1492 hasta 1824, según los territorios. Esa es la América española. Y tendríamos una tercera etapa de la América, que es la América americana, que es el momento de el nacimiento de las repúblicas americanas, ¿no? Esa manera tan bella de expresar este tercer periodo en la historia de América tiene una matización que hacer, y es que América americana, suponemos que debería ser la América de todos los que pueblan ese continente en el momento de la ruptura con España y en el momento en que se van asentando y consolidando esas repúblicas americanas, ¿no? Y fue una realidad, pues aquí es donde lo vemos hoy y ya se veía en los primeros decenios del siglo XIX, no es la América de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa revolución primera, ya sea según las doctrinas populistas, ya sea según las teorías de la Ilustración, es una revolución criolla. Entonces, aunque hablemos, ya casi utilizándolo como tópico, de revolución criolla, para referirnos al estallido de los movimientos de independencia, del movimiento de emancipación, es una realidad. Y aquí, en las primeras décadas del siglo XIX, los americanos tuvieron la oportunidad de crear lo que efectivamente podía ser la América de todos, en la que entraran todos los habitantes del solar americano. Antes decíamos que América, a finales del siglo XVIII, en los primeros años del siglo XIX, es un continente mestizo. Mestizo desde el punto de vista político, perdón, desde el punto de vista cultural, mestizo desde el punto de vista biológico, y será ahora, en el nacimiento de las repúblicas, cuando se enfrenten a un reto que es saber si podrán crear un continente mestizo también, pero desde el punto de vista político. Un continente en el que se dé cabida en todos los órdenes, pero especialmente en el social y en el político, absolutamente a todos y cada uno de los habitantes del continente. Y aquí se perdió una oportunidad. Entonces, enlazo con lo que decía al principio, esos movimientos que hoy están llegando al poder en algunos de los países de las naciones iberoamericanas, que hablan de que son los auténticos herederos del solar americano, que son los auténticos propietarios de la tierra americana, y que hacen un todo de 500 años de historia. Lo vimos clarísimo, 1992, perdón, fue el año del centenario, fue un año en el que tuvimos todos, a un lado y a otro lado del Atlántico, la oportunidad de cerrar heridas, de olvidar muchos aspectos que habían separado, ¿no?, a América del continente europeo y en concreto de España, ¿no? Bueno, pues esa oportunidad se perdió. ¿Se perdió por qué? Porque se habló sin parar, y recordemos, ¿no?, en la ceremonia de concesión del Nobel de la Paz, se habló de una deuda que Europa había contraído con los pueblos de América hacía 500 años. Eso es un error. ¿Qué deuda tiene que pagar Europa a América? ¿Se cometieron errores durante los años de presencia española en América? Sí, como en cualquier actuación humana, por supuesto. ¿Tenemos una deuda? No. ¿Que tienen los americanos una deuda con Europa? Pues a lo mejor habría que pensar. A lo mejor habría que pensar cuando uno se pasea y ve catedrales, cuando uno se pasea y ve hospitales, pero hospitales en el último pueblo de indios
del continente americano, colegios que se fundaron desde los primeros años de la presencia española para hijos de caciques, las universidades. En España hay hoy hay universidades que se han creado en el siglo XX, universidades de ciudades españolas. En América, cuando se inicia el proceso de emancipación, hay cerca de 30 universidades creadas durante la etapa virreinal. Luego, no hablemos de deudas. Y si hablamos de deudas, están todas perdonadas, ¿no? Si es que había que perdonar algo, ¿no? O sea, creo que lo que hay es lo que entonces llamaban el pacto colonial. Y es cierto, y ese pacto se puede, aunque solo se hablaba de ese pacto en lo político, se puede extender a todo. Es un pacto. América proporcionó mucho a Europa y Europa proporcionó mucho a América. Entonces, cuando volvemos al momento de la independencia, cuando los criollos ponen en marcha el movimiento independentista, olvidan que América no es una América criolla. Ellos quieren subirse al tren de la Ilustración. Y si leemos los textos de la Ilustración, veremos cómo muchos de los ilustrados, de esos escritores ante los que muchos se quedaban boquiabiertos por su sabiduría, cuando hablaban, ya digo, de temas como libertad, igualdad, al describir temas americanos, lo consideran inferior. Simplemente la gran civilización nació en el viejo mundo y América se subió muy tarde a ese carro. Entonces, lo americano es inferior, la naturaleza es inferior, es brutal, es arcaica. Y en ese considerar inferior lo americano entra también el hombre. El hombre americano, el indígena americano, ha llegado un poquito tarde a la civilización, ¿no? Este es el pensamiento ilustrado. Entonces, los criollos, que se quieren subir, ya digo, al tren de la Ilustración, van a prescindir de una parte fundamental de su América, de esa parte de la que España no prescindió, porque España no prescindió del indígena. ¿Es cierto que hubo un trato especial para el indio? Sí. ¿Es cierto que se cometieron abusos? Por supuesto. Pero también es cierto que la corona trató por todos los medios de proteger al súbdito más débil, más desprotegido, que era el indio. Y entonces, igual que se le consideró menor de edad, y tardó el indio en asumir responsabilidades, también se le consideró menor de edad y no podía ser sujeto de la jurisdicción de la Inquisición. ¿Por qué? Porque no era responsable. Entonces el indio quedó al margen de la jurisdicción inquisitorial. Porque era más débil, porque estaba desprotegido, se creó una figura que es la del protector de indios. Esa figura funcionó durante todo el periodo virreinal. ¿Qué pasa cuando se inicia la independencia? Que como todos somos iguales, como todos somos americanos, ya no hay indio ni blanco. Esto está continuamente en los escritos de Bolívar, en Miranda, en Morelos. Ya no se va a hablar de indio, de blanco, de español, no, todos somos americanos. La palabra indio desaparece, pero es que esto tiene una consecuencia, es que lo que desaparece no es la palabra o el tratamiento de indio, es que desaparece el indio del panorama político de las nuevas repúblicas. ¿Se utilizó el recurso al indio? Sí, se utilizó, y de distinta manera en México y en Perú, pero Bolívar se le llenaba la boca cuando llegaba al Cuzco y hablaba del Inca, y hablaba de Garcilaso, y hablaba de Manco Cápac. Pero luego, a la hora de actuar, a la hora de gobernar, ¿cuál es su actuación con respecto al indígena? Pero al indígena andino. Decretar que se acabó la propiedad comunal de la tierra. Eso es desconocer absolutamente la identidad indígena. Porque si para el indio algo es importante, es precisamente su relación con la tierra, no la propiedad privada, sino la relación comunal, la comunidad está vinculada a una tierra. Entonces, cuando Bolívar decreta que ya no existe propiedad privada, ¿qué está haciendo? Poner en marcha un sistema por el cual muchos terratenientes criollos van a hacerse a muy bajos precios con las parcelitas que venden los indígenas. ¿Está pensando en el indio? No, está hablando del indio, pero no legisla para el indio. El indio no va a entrar en las nuevas repúblicas. En todas las constituciones no aparece el indio, y si aparece es en una referencia marginal para hacer referencia a cómo se ha de comerciar con los indios que todavía no están integrados en el mundo urbano. Esa es la presencia del indio en las nuevas repúblicas. No aparece en las constituciones. Los decretos, ya digo, los primeros decretos que teóricamente debían favorecer al indio, lo que hacen es suprimir esa propiedad comunal que estaba, que formaba parte de la identidad del indígena. Esto sucede en Perú. Además, en Perú, recordemos que a finales del siglo XVIII había habido unos movimientos indígenas muy duros contra las autoridades, y los criollos estaban temerosos, ¿no?, de que el indio volviera a cobrar fuerza, ¿no? Entonces, prácticamente no contaron con el indígena en sus guerras de independencia. En México, ¿qué pasa? México es distinto. México se va a utilizar efectivamente el recurso a lo nativo, a lo indígena, pero se hace un recurso absolutamente interesado.
¿Por qué? Se hace recurso, o se hace utilización, perdón, del indígena, pero un indígena que ha pasado. De un indígena, entonces se evocan los hechos de los aztecas, se habla de Quetzalcóatl, aquella divinidad o héroe civilizador que había atravesado todo el espacio mexicano y centroamericano, pero es un indígena del pasado, al que efectivamente se puede acudir, pero es tan interesante y tan rico como podían ser los griegos y los romanos. Pero no tiene nada que ver con el indígena de hoy, con el vecino, con el que vive al lado del criollo, que no se va a integrar en el sistema. Hay un caso que es clarísimo, ¿no? Y es cuando se crea un símbolo a la recién nacida República Mexicana. ¿Cuál es el símbolo del escudo? Es el águila devorando una serpiente sobre un nopal. Este símbolo hace referencia a la antigua leyenda mítica del origen de los aztecas. El pueblo azteca, según sus tradiciones, era una tribu que venía desde el sur de los actuales Estados Unidos, que habían ido haciendo un recorrido, una larga peregrinación, a la búsqueda de un lugar en el que asentarse. Su dios, el dios que guiaba esa peregrinación, les había dicho que donde encontraran una señal, allí deberían establecer su capital. Y la señal que les prometía era esa: un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Esa señal, según las tradiciones siempre, se encontró en donde se enclavó la ciudad de Tenochtitlán. Bueno, pues cuando México crea su escudo, efectivamente pondrá el águila devorando una serpiente. Pero claro, no está haciendo referencia al indígena contemporáneo, no, está haciendo referencia a aquel indígena que fue vencido a principios del siglo XVI, porque además no era la única población indígena de México. Junto a los aztecas había otras muchas tribus, unas se unieron a los españoles y otras resistieron a los españoles y no fueron vencidas. ¿Cuál es el símbolo que se toma? El que ha sido vencido, el que ya no existe. Por lo tanto, es un símbolo, pero nada más que un símbolo. Es un pasado remoto, bonito, que podríamos hacer que integrara a todos los habitantes de México, pero que ya ha pasado, que no vamos a traer a lo actual, porque lo actual es la Constitución, es la República, el Imperio en algún caso, ¿no? En un caso que duró muy poquito, pero es otra cosa lo que vamos a construir. Estamos mirando al futuro y estamos mirando a Europa, ¿no? Entonces, América americana, América de todos, sin duda no. Por eso, cuando hablamos de la deuda de los 500 años, estamos cometiendo un error brutal. Primero, por el tema de dar por hecho que hay una deuda que saldar, y no es correcto. Pero sobre todo, hay otro error, y es que no tiene nada que ver la realidad americana de 1492 a 1810, 12, 1824, 1830, no tiene nada que ver esa realidad con las muy diversas realidades americanas que surgen a partir del nacimiento de las repúblicas. Entonces, la situación actual de las distintas comunidades, de los distintos sectores sociales, es un producto no de la América virreinal, sino de cómo se han ido construyendo esas repúblicas. Y por lo tanto, habría que volver a ese pasado, a esa América mestiza, porque además es lo que da fuerza al continente americano. América eran muchas Américas antes de la llegada de los españoles, y sobre todas esas Américas, sobre todas esas realidades sociales, culturales, lingüísticas, religiosas, riquísimas, se establece otra realidad que absorbe cada una de ellas, que las integra y que va generando unas identidades que tienen muchas cosas diferentes, pero algo común, que es lo que España llevó a partir de 1492. Y si partimos de todas esas realidades que han ido integrando lo español y lo indígena, y las tenemos en cuenta absolutamente todas, entonces creamos una América americana real, creamos una América de todos. Entonces, si tenemos que buscar el origen de la diversidad de ahora, lo tenemos que buscar en lo que sucede en la creación de las repúblicas. Y si hay que rectificar algo, hay que rectificarlo tomando como punto de partida qué se hizo mal a partir del nacimiento de esas repúblicas. Y entonces construiremos en la América actual una América que sea de todos, en la que no se excluyan ni unos ni otros por un tema biológico, por un tema de color, como hemos oído hablar hace relativamente poco, ¿no? Los cobrizos, los blancos, todo esto son temas que quedan absolutamente superados si de verdad hablamos de los americanos englobando a todos los que han recibido la herencia prehispánica y la herencia española y han construido una América que es distinta. Pues esto es todo por mi parte. Espero que el tema haya quedado
suficientemente tratado, daría para extenderme muchísimo más, lógicamente, ¿no? Sobre todo hablando de temas de la presencia de comunidades indígenas en las nuevas realidades americanas, pero el tiempo apremia y pienso que por mi parte ya he terminado. Muchas gracias. Estoy aquí con una invitación gratísima que han hecho mis amigos y compañeros de Mi Tierra Televisión para charlar un rato y compartir con quien me quiera oír mis conocimientos sobre un tema interesantísimo, interesantísimo y que además, aunque parezca mentira, está cobrando mucha actualidad. El tema del que yo en principio pensaba hablar es el pensamiento político de la emancipación americana, hispanoamericana. Y digo que está cobrando una gran actualidad porque se están ahora manejando muchos tópicos que además muchos de ellos son mentiras históricas acerca del pasado de las actuales naciones hispanoamericanas. Mentiras históricas que pueden perjudicar y mucho a las actuales sociedades de esos países, sociedades que son enormemente variadas, que son enormemente variadas desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista biológico también, y que precisamente en esa variedad es donde deben encontrar las naciones iberoamericanas su identidad. Y se está encontrando, estamos viendo, ¿no?, una tendencia a renegar, a prescindir de una parte al menos de ese pasado, ¿no? Y por lo tanto estaríamos dejando fuera aparte de esa sociedad tan rica, tan variada y que de alguna manera es enormemente complementaria, ¿no? Hago referencia a esto porque es muy llamativo el auge que están cobrando en muchos de estos países hispanoamericanos, de la antigua Hispanoamérica, los movimientos indigenistas, ¿no? Movimientos que en los años 60, 70, 80 del siglo pasado cobraron fuerza, pero en el mundo de las ideas, en el mundo de la guerrilla, a veces incluso tomaron las armas, ¿no?, y se plasmaron en grupos terroristas, pero hoy esos grupos, esas ideas, esos movimientos